Cazzos, buongiorno bambinas, ¿qué tal estamos? Espero que todo marche tutto bene. Volvemos con un nuevo tutorial de ukelele. Y no volvemos con un tutorial cualquiera. Vamos a aprender La Bamba, que fue la primera canción que aprendí con 13, 14 años. La aprendí en guitarra, pero he hecho un pedazo de versión de adaptación para nuestro amigo de 4 cuerdas. Os puedo prometer que vais a sonar bastante pro. Primero os voy a enseñar lo que es la intro que he tocado en la presentación del vídeo y luego os voy a enseñar ya la canción con acordes y ritmo. Fijaros que apenas vamos a usar do, fa y sol. ¿De acuerdo? Es muy facilita la parte de los acordes. Antes de comenzar, recordaros, por favor, estamos en Instagram más solos que la una. Estamos con el nombre de Karma Guitarra porque hay una empresa de guitarras o amplificadores que se ha puesto Karma Guitar y me cogió el nombre. Pero bueno, estamos en Facebook, en YouTube, subiendo contenido todos los días. Estoy intentando subir contenido que os permita crecer musicalmente y como personas, por supuesto que sí. Y bueno, antes de comenzar, fijaros que tenemos compañía. Tenemos aquí a las dos marmotas, no son gatos, son marmotas. Tenemos allá al Casquito y aquí al Como Tú. Seguro que si ahora hiciera ruido con la lata de la comida, los dos se despertarían ahí, ¡buah!, y se pondrían ahí en plan espitosos. Me dejo de chácharas. ¡Comenzamos! Os recomiendo utilizar púa o plumilla para tocar la intro, ¿de acuerdo? ¿Que no tenéis? Pues bueno, no pasa nada. Podéis tocar con la uña, con la técnica de falsa púa, ¿vale? Pero bueno, con la púa o plumilla va genial. Vamos a tocar apenas en la primera cuerda y una nota, la del principio, en la segunda cuerda, ¿vale? Voy a digitar, sobre todo con estos dos dedos, el 1 y el 2, y en algún momento con el dedo 3. Ya está, fijaros qué fácil. No me voy a entretener mucho, os ponemos tablatura y vamos a darle caña. Primera parte, segunda cuerda, tercer traste. Primera cuerda al aire. Primera cuerda, segundo traste. Primera cuerda, tercer traste. ¿Vale? Y habéis visto que estoy usando estos dos dedos. Repito. Otra vez. Otra vez. Bien, de aquí nos pasamos al siguiente paso. Nos vamos al traste 5 y vamos a hacer... Os habéis fijado que hago 5, 7, 5, 8. Y os habéis fijado que he fallado porque le he dado con el meñique, con el little finger. Por eso, como los trastes del ukelele son pequeños, me puedo permitir usar un dedo para varios trastes, ¿de acuerdo? Repito, estaba aquí, ¿vale? Fijaros cómo arrastro el dedo 1 al traste 5, ¿vale? Y ahora hago 5, 7, 5, 8 y me voy a pasar al traste 12. Esto os puede costar bastante al principio. Os recomiendo que visualicéis el traste 12 y arrastréis este dedo. ¿Vale? Le dais 12, 10. Repito. Bien. Y ahora atentos porque ahora viene la segunda parte o la tercera parte que además se va a repetir varias veces. Porque vamos a hacer... ¿Vale? 5, 5, 7, 8, 8, 7, 5 y me paso al 3. ¿De acuerdo? Y habéis visto que acabo de hacer exactamente lo que he tocado al principio de la intro. Vale, entonces fijaros, esta tercera parte... Es esto, ¿de acuerdo? Voy a tocar toda la canción. Esa sería la intro, ¿de acuerdo? A quien le gusta matar por matar, a quien se esconde tras un antifaz, a quien proyecta lo peor
que lleva dentro de sí. Y a la mínima de cambio te escupe como un reptil. Hay quien vive amargada por tener falta de sexo, y pone el listón tan alto por ser princesa de un cuento. Sin dar besos y caricias siempre fuiste una tacaña. Ten cuidado que en el juju pueden salir telarañas. Quizás si echas un polvete se...